hola qué tal muy buenos días a todos y todas quienes nos siguen en esta tra transmisión ya sea por medio de zoom o por medio de el en vivo en facebook Mi nombre es paulina magaña y estaré moderando la sesión del día de hoy en donde conversaremos sobre un tema de relevancia que tiene que ver con las, eh, con las asociaciones o relaciones público-privadas en méxico y sus implicaciones para la gobernanza en la salud pública y nutrición. Durante este webinar se estarán presentando los resultados de una investigación que ha sido publicada recientemente en el Journal of Health Policy and Management. Y para ello nos acompaña la doctora Ángela Carriedo, quien es autora principal de, esta, de este estudio en colaboración con otros coautores. Eh, la conversación va a girar en torno a, o habla, esta este, eh, investigación sobre las colaboraciones que existen entre los actores de la industria alimentaria y el gobierno para promover, implementar o llevar a cabo ciertas políticas o programas que van dirigidas a la salud pública y cómo estas prácticas son cuestionadas por, pues, por todos estos expertos en salud pública. Antes de empezar y darle la palabra a la doctora Ángela, voy a, a recordarles que al final de este webinar y la presentación de cada uno de las participantes estaremos contestando sus preguntas, por lo cual les invitamos a ponerlas ya sea en la transmisión de Facebook o por medio de Zoom. Entonces, en primer lugar, le daré la palabra a la doctora Ángela Carriero, quien es autora principal de este estudio. Y eh, para dar un poco de contexto del de trabajo de la doctora Ángela eh, Carriero, ella es doctora en salud pública, eh, tiene experiencia en políticas alimentarias con más de 15 años de experiencia a nivel global y tiene una comprensión profunda de la crisis, crisis global de las enfer enfermedades transmisibles y los determinantes comerciales de la salud. Actualmente es investigadora senior de salud pública y activista en corporate accountability, y es editora asociada de nutrición en salud pública en Cambridge University Press and Assessment, y también es secretaria de políticas en el World Public Health Nutrition Association. Eh, sin más, le doy la palabra a la doctora Ángela, que nos va a presentar los detalles de esta investigación. Adelante, Andy. Hola, Paulina, muchas gracias por la introducción. Gracias al Poder del Consumidor por organizar este webinar y por invitarnos a presentar los resultados de este estudio y a platicar un poco de este tema. Eh, voy a ir eh, lo más rápido que pueda platicándoles de este estudio que hicimos hace un par de años, eh, pero que es relevante a nivel global, a nivel nacional y a nivel este, estatal incluso en, en el país. Entonces yo creo que vale la pena tener en cuenta lo, los, lo que hemos encontrado. Eh, bueno, quiero empezar platicando de que eh, como algunos de ustedes saben, las políticas de nutrición y alimentación en México ha tenido por muchísimos años el constante involucramiento de la industria de alimentos y bebidas en todo el proceso de políticas y ha sido la norma por muchos años. Y es eh, hasta hace poco que realmente se empezó a ver como un acto negativo. Eh, y digamos casi, casi que desde Felipe Calderón a la fecha, gracias al, al trabajo como organizaciones como el Poder, de, el poder del Consumidor, eh, la Alianza eh, de la, sobre la Salud Alimentaria, etc. Y muchos, gente clave ha podido eh, entenderse que esto no es... Correcto y no debería de suceder. Y bueno, tenemos varios ejemplos eh, en diferentes instancias de política pública, como es el etiquetado frontal, el impuesto a refrescos, etc. Y bueno, yo he realizado investigación en este tema desde hace tiempo y a partir de eso, entonces, quise cuestionarme. Eh, y con otras eh, personas, bueno, ¿cuáles han sido las reacciones principales que ha tenido la industria ante la constante cambio de al, al cambio de re regulación y de legislación que hemos encontrado y que hemos visto? Bueno, pues en realidad, eh, cosas que seguramente muchos de ustedes ya se han topado. Eh, la industria cabildea para evitar el aumento de impuestos. Eso lo vimos mucho cuando se trató de incrementar el impuesto en varias ocasiones. Eh, hay acciones de responsabilidad social corporativa con, con grupos vulnerables en general y tienen estrategias de, de, de mejorar la gobernanza y lo que dicen SGGs, Environment, Social and Governance Policies, tienen gran, un, una gran variedad de estrategias. Otra estrategia para tratar de contrarrestar los efectos de una buena regulación es expandir su mercado a otras economías innovar sus estrategias de mercadotecnia, apoyar la investigación, la ciencia y las evaluaciones de impacto del impuesto, por ejemplo, eso lo vimos muchas veces, y otra es pactar asociaciones público-privadas para mejorar acceso al agua potable y otros temas como de, de educación y nutrición, etc. Entonces, basado en estas reacciones, este, decidimos, bueno, ¿qué tan bueno o malo es esto? Además, sabemos que... Que una de las recomendaciones del objetivo de Milenio, la 17, es realizar asociaciones público-privadas. Si nosotros nos, pues nos cuestionamos, ¿realmente será de beneficio tener estas asociaciones entre corporaciones globales de alimentos y gobiernos nacionales o estatales o incluso eh, asociaciones regionales, pues pues lo dudamos muchísimo y la evidencia ha dicho eso hemos visto casos como el food system summit que estaba muy ligado a las corporaciones y hubo grandes grupos de, de sociedad civil este organizada que, que protestaron de esto hemos hecho otros reportes con otro grupo de, de, de personas eh, alrededor del, del movimiento son y vemos que pues son, igual se pactan acuerdos con los gobiernos entre, entre gente muy relacionada a la industria de alimentos y pues al final el beneficio no es tanto como se esperaba. Entonces, bajo esa premisa, nosotros eh, elegimos cuatro PPPs que encontramos entre el gobierno de México y la, de la, las, las transnacionales y quisimos ver si realmente están teniendo impacto, cómo se organizan, quién los financia y, y cómo, cómo se organizan en general. Entonces vemos que, el, primer que el primero que elegimos se llama Centros de Hidratación y es un, es un eh, programa que trató de dar agua potable a las escuelas y fue una, una asociación público-privada entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y Coca-Cola. La segunda se llamaba en general Agua, Saneamiento y Salud y es un proyecto que promovió a nivel nacional mejorar las fuentes de agua potable del país y fue una asociación entre PepsiCo con agua y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y Ponte al 100 fue otra iniciativa muy grande eh, que fue una asociación público-privada entre Coca-Cola, la Secretaría de Salud Luz, Luz, y la CONADE, que tuvo muchos problemas de corrupción en su momento. Y Nestlé por Niños Saludables, que fue una colaboración entre Nestlé, CEP y Secretaría de Salud. ¿Qué hicimos? Bueno, este es un estudio cualitativo. Eh, hicimos 26 entrevistas con actores clave, eran parte de esto, eh, o expertos en asociaciones público-privadas, o eh, implementadores de estas, eh, de estas iniciativas, o gente que había sido testigo de, de la aplicación de estas iniciativas. También revisamos 170 de, eh, documentos y tuvimos 22 documentos de parte del gobierno usando la Plataforma Nacional de Transparencia a través de solicitudes de información. Esta es una forma muy eficiente para la sociedad civil y para la rendición de cuentas en muchos países y con un grupo de expertos hemos estado tratando de, eh, de promover este tipo de, de, de acción entre la sociedad civil y la gente interesada para mejorar la transparencia y, y rendición de cuentas. En políticas de nutrición. Después usamos el marco lógico, una metodología utilizada para diseñar, monitorear y evaluar proyectos para comprender cuáles eran las metas, los objetivos y los resultados de estos programas que, que eran implementados a través de asociaciones público-privadas. Eh, tratamos de entender cuáles eran los indicadores que ellos mismos usaban para evaluar sus programas y monitorear su desempeño eh, y su impacto. Entonces encontramos varias formas en que estas asociaciones público-privadas eh, sucedían. Unas era que el sector privado se une a una acción pública que ya existía, pero solo en una parte específica del programa. Es decir, casi todo el programa lo lleva una entidad eh, gubernamental y el sector privado se une a una parte y lo usa mucho como promoción para su marca o para su, su nombre. Otra fue que el sector privado presenta un proyecto bajo sus propios términos y el sector público tiene poca influencia en su diseño, pero tiene la libertad para implementarlo. Y otra forma es cuando el sector privado es, es el que diseña, implementa y toma la decisión. El gobierno se vuelve como un instrumento para implementar estas acciones, es decir, le da el control complementario al, al sector privado. Y esto muchas veces se da a niveles más tipo municipales, o sea, estatales, que a nivel. Eh, 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 nacional. Aquí, por ejemplo, vemos que hace en 2013 se empezó una estrategia a partir de la Estrategia Nacional contra el, eh, para la Prevención y el Control de Sobrepeso, una estrategia para mejorar eh, la, la parte física y la obesidad en México, un programa que se llama Ponte al 100 y era a través de, de, de la CONADE. Y el sector privado. Aquí dice organismos del sector privado. Mientras en los ofi en los eh, documentos oficiales no se menciona qué organismos del sector privado, en todos los documentos que nosotros consultamos y que, que pedimos por a través de la plataforma de transparencia, encontramos que pues detrás de eso estaba Coca-Cola y sus embotelladoras. Encontramos diferentes formas en que se encuadraban los objetivos, las acciones y los beneficios de las APPs. Por ejemplo, encontramos que la narrativa de, sobre la obesidad es que es un problema de factor individual. Aquí presento una forma en la que Ponte al Cine dice que es una iniciativa para ayudar a las personas a hacerse responsables de su propia salud física. Entonces entendemos que desde, desde el planteamiento del problema es sobre está basado sobre la, eh, la responsabilidad individual que sabemos que este encuadre es muy 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 eh, promovido por la industria privada. Las acciones del actor privado también encontraron que son los que apoyan, los que cooperan, los que ayudan al gobierno a hacer algo en pro del, de, del mejoramiento de la salud. y también eh, hay, hay algunos actores del gobierno, que ven la percepción positiva de estas APP. ¿Por qué? Porque lo justifican pensando que, aunque a veces pueden funcionar o no, este, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que se trabaja con la Fundación FEMSA, right? Y ellos proponen, ponen parte del material, como son los glucómetros, en un, en un proyecto sobre diabetes, pero siente que no hay otra forma de hacerlo por falta de recursos. Eh, aquí les pongo un ejemplo de cómo más o menos eh, la industria de bebidas azucaradas se relaciona al gobierno. Aquí tenemos la Secretaría de, de, de Educación Pública y la Secretaría de Salud y cómo a través del INEFED y las entidades estatales eh, llevan a cabo el programa de hidratación de, de centros de hidratación o de bebederos, pero también eh, Fundación Coca-Cola y las embotelladoras se unen al gobierno a través... De, un, de una organiz una AC. Entonces estas es que muchas veces llamamos front groups o son las que realmente tienen el, el, el digamos, eh, la gestión de los programas, pero realmente todos están patrocinados por, por la industria refresquera. Encontramos también que hay una falta de coordinación de actividades entre los operadores gubernamentales y los operadores privados. Encontramos también que los socios privados son los que tienen acceso a la información, los datos y los resultados, y no siempre están disponibles al público. Esto también pone en riesgo, pues, los datos personales de muchas personas, porque, por ejemplo, para el programa Ponte al Cien, el gobierno dio acceso a los nombres y a los colegios de, de muchísimos estados de la República. Entonces, están en manos de un, un agente externo muchísimos datos que podría poner en riesgo inclusive la seguridad de, lo, de los alumnos. Y realmente es el socio privado quien lleva la gestión del proyecto. Entonces aquí vemos que cuando tratamos de, de pedir información, nos contestaron que de acuerdo a los productos y las evaluaciones del programa, la Fundación Movimiento Salud es quien era responsable de toda la información y una vez que el programa concluyó, la Fundación se llevó toda la información y la plataforma para ellos, en realidad. Entonces, es información que obtuvieron a través del ente eh, público y, y se quedó en la entidad privada. Vimos también que las evaluaciones externas son comisionadas eh, y, y todas han, han, han dicho que, que las metas establecidas no se cumplieron y no han sido eficaces en su implementación. Entonces, encontramos que, que muchos implementadores, por ejemplo, no conocen qué son los principios de buena gobernanza, como los de transparencia, como los de rendición de cuentas, etc. También encontramos que la promoción de marcas de comidas o bebidas de ultraprocesados existe ya sea de manera discreta o de manera explícita. Entonces hay conflictos de interés, hay, hay violación de los principios éticos, justicia, integridad y no promoción. Encontramos también que no hay claridad en la rendición de cuentas y ninguno de los actores toma la responsabilidad total de dicho principio. Como en, eh, eh, les he platicado, cuando vimos los objetivos, todo era muy diferente lo que reportaba el actor privado con lo que reportaba el actor público. Ni siquiera eh, los números coincidían en muchas ocasiones. Y ninguna de las, eh, la participación de los beneficiarios no se menciona de acuerdo a los reportes y, y de acuerdo a los principios de buena gobernanza general, cualquier acción tiene que ser participativa. Eh, ninguna de las APP que estudiamos eh, mencionó el derecho de la adecuada alimentación o el derecho a, a, a obtener agua potable libre de, de enfermedades. Entonces, lo que podemos concluir es que... En este estudio hay evidencia sobre los efectos en general negativos de las APPs. Vemos que las APPs generan beneficios para el socio privado y, y alivian los problemas financieros de los, de los, en los programas públicos, pero no hay lineamientos claros para atender los conflictos de interés y los problemas de gobernanza en estos arreglos. Las APPs se están perpetuando como formas de gobernanza muy complejas que dejan de un lado la participación de los beneficiarios y pueden haber eh, posibles violaciones de los derechos humanos. Y además, pues no sabemos quién es responsable de qué. No queda claro quién eh, toma la batuta en ciertos eh, temas de transparencia. Y las APP con la industria de alimentos eh, aumentan la, de la desconfianza eh, en las agencias públicas. y si nosotros vemos una APP con Coca-Cola y un Ministerio de, de Salud, pues es probable que, que perdamos eh, confianza. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? Yo ha habido varias a nivel internacional y Christian va a cubrir esto, pero siempre cuestionarnos el encuadre de los problemas y las soluciones, cómo nos presentan los problemas y cómo nos presentan las soluciones para entender quién está detrás. Eh, nosotros... Recomendamos evitar o realizar un rediseño de las reglas de las APPs y de cómo éstas operan, desarrollar herramientas para proteger las políticas públicas y los programas para que no haya conflictos de interés e influencia corporativa y asegurar que haya participación ciudadana o comunitaria y, y miembros de la sociedad civil en la toma de decisiones y cuando se pacten asociaciones público-privadas, si es que se pactan asegurar que se cumplan los derechos humanos en toda intervención de salud del Estado y habilitar evaluadores externos, obviamente sin conflicto de interés, y exigir transparencia en la gestión de los programas. Eh, para más información les paso el link del, del, de la publicación. Muchas gracias. Gracias a ti, Angie, por mostrarnos estos interesantes resultados en donde... Eh, una buena intención, aparente, una aparente buena intención, pues trae detrás varios elementos que muy bien los ha señalado en cuestión a que es un medio de promoción para estas marcas, ¿no? Más allá del buen fin que, que pretenden promover y también eh, una forma de desviar la atención hacia centrar al individuo como el responsable de estos problemas de salud pública. Pues muchas gracias, muy interesante. le recordamos que eh, quien tenga alguna pregunta para Angie, al final las va a estar contestando acerca de esta investigación y de otros recursos que se han utilizado para estudiar este tema. A continuación, eh, como siguiente ponente, le daré la voz a la doctora Camila Maraña, quien nos estará eh, contando más acerca de las experiencias globales en regulación de estas asociaciones públicas privadas. Y para introducir a la doctora Camila, ella es profesora de la Facultad de Nutrición de la Universidad, Universidad Federal Fluminense en Brasil. Es miembro del Centro de Referencia en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Brasil, así como eh, también miembro de la World Public Health Nutrition Association y eh, del Colectivo Global de, de Determinantes Comerciales y Redes de Acción en Salud, y la Red de Líderes de Nutrición en la Sociedad Latinoamérica de Nutrición, que es Lilanut. Así como eh, integrante y coordinadora del Observatorio Brasileño de Conflicto de Interés en Alimentación y Nutrición, que está por lanzarse este año. Le doy la palabra a la doctora Camila para que nos cuente un poco más sobre las experiencias de regulación global con respecto a estas asociaciones. Adelante, Camila. Hola, Paulina. Muchas gracias. Eh, buenos días o buenas tardes para Eh, estou muito contente de estar aqui com todos vocês hoje. Vou abordar o tema de experiências globais na regulação do setor privado na tomada de decisões. Mas primeiro tenho que declarar meus interesses. Então, sou professora universitária, servidora pública. Actualmente estou desarrollando projetos que recebem financiamento la OPS e do Instituto Iberapitanga em Brasil. Entonces, como comentaba Angie, eh, el escenario actual es muy preocupante. No me extenderé mucho en esto, pero es importante considerar que esta cuestión de la interferencia del sector privado en la toma de decisión ha ganado cada vez más importancia debido a varios problemas que se han enfrentado en relación con la inercia política. Entonces, estamos perdiendo la defensa de una alimentación adecuada y saludable debido al dominio de las entidades comerciales sobre las políticas públicas. Esto tiene que ver con las actividades político-corporativas, las situaciones de conflicto de intereses que hacen que no se prioricen los intereses públicos y los derechos públicos y que se salgan perdiendo las disputas por intereses corporativos y empresariales. Então, dentro do alcance de la série Lancet sobre, sobre os determinantes comerciais de la salud, as indústrias de produtos não saudáveis são responsáveis de muitos dos de maiores problemas de salud do mundo, como a maior incidência de enfermidades crónicas não transmissíveis e a crise climática também. Então, a influência de estas entidades e a exploração de estándares regulatórios contribui a as desigualdades entre países. Y en el uso de productos no saludables, daños ambientales y seguridad en el lugar de trabajo. Eh, un artículo de 2021, publicado en el British Medical Journal por Lauber y Gilmore, eh, investigó los intentos de Big Food en, de influir en la política de doenças crónicas a nivel global en la OMS. Esta imagen muestra las actividades políticas corporativas identificadas, en que cada color es un tipo de atividade, como em verde é a participação direta e influência em las políticas da OMS, em azul gestão de coalições e em amarelo a gestão de informação. Então são diferentes estratégias usadas para influir em la política global da OMS. E um novo artigo que se publicou em mês passado foi este estudo sobre os grupos de interesse corporativo e suas implicações para a governança alimentar global. Eh, foi eh, feito um mapa e análise da rede global de influência corporativa da indústria transnacional de alimentos ultraprocessados. Eh, Slater eh, e colaboradores reconhecem que um fator clave da transição dietética que estamos vivendo é a globalização das corporações, da eh, indústria de ultraprocessados e suas atividades políticas corporativas. Que organizadas eh, são destinadas a contrarrestar a oposição e bloquear a regulação governamental. Então, vale muito a pena ler este documento. Eh, é, esta é uma das imagens eh, que apresenta a rede global de influência corporativa de corporações, organizações e grupos de interesse da indústria de ultraprocessadas. As linhas representam vínculos entre corporações, de las, eh, empresas de ultraprocessados, dos atores do sistema. Então, o tamanho do círculo é proporcional ao número de vínculos que a organização tem com outros na rede. Eh, Nestlé, Coca-Cola, Unilever, PepsiCo e Danone tiveram o maior número de membresias, o que indica uma forte centralidade em coordenando esta rede. Eh, y es muy importante de tener este tipo de, de evidencia eh, científica que demuestra esto, pero es eh, un ejemplo en nuestra región que quien está involucrado en las políticas y tentativas de cambiarlas a favor de la agenda regulatoria de, en alimentación y nutrición, sabes que a nivel del país... São esses mesmos atores que mais influenciam para que elas iniciativas não não sigam avançando. Então, temos exemplos em México sobre as medidas regulatórias sobre o imposto de bebidas açucaradas, a lei de alimentos sobre etiquetado frontal eh, começou em Chile, mas temos exemplos em diferentes países, os ataques à logia alimentar em Brasil também. Eh, então, é muito importante de saber o que podemos fazer. Eh, trago para eh, apresentar para vocês hoje eh, este artigo eh, de mecanismos para abordar e gestionar a influência das corporações em políticas, a investigação e a prática de saúde pública que se realizou na revisão em 2020. Investigou mecanismos para abordar ou tratar a influência das empresas sobre cinco bases de dados. Identificaram 49 mecanismos para abordar ou gestionar a influência das corporações nas políticas, investigações e práticas de saúde pública a nível nacional, regional e global. Então, foram quatro grandes tipos de eh, mecanismos para abordar a influência indebida das corporações. O primeiro foi gestionar as interações com a indústria e os conflitos de interesses, eh, ou também aumentar a transparência sobre essas interações e conflitos de interesses, identificar, monitorar, educar, e a terceiro, no em, em mundo acadêmico, sociedade civil e meios de comunicação, eh, e por último, proibir qualquer interação com a indústria. Então, esses foram os tipos de mecanismos. Entrando, eh, então, com eh, o objetivo central de analisar exemplos de políticas de saúde pública, eh, me centrarei aqui em exemplos de políticas trazidos neste en artigo. Então, eh, dentro do conjunto de políticas relacionadas com conflitos de interesses, identificaram exemplos de regras sobre de quem aceitar financiación então, uma análise de riscos, de a descrição clara e realista das circunstâncias e relações que podem conduzir a conflitos de interesses, e também informação sobre como se informaram, revisaram, documentaram, monitoraram e gestionaram as interações com corporações e os conflitos de interesses a nível, tanto individual como institucional, assim como sanciones em casos de descumprimento. então cada um desses de, mecanismos é, eh, sido classificado se si seria algo solo de transparência ou de gestão ou de proibição também. Eh, outros exemplos entre desse tipo de conjunto de políticas Identificaram também exemplos de requisitos para que os funcionários governamentais declarem e despojem de interesses diretos em indústrias específicas relacionadas com a saúde, ou restrições a las instituições governamentais e seus organismos para que não tenham interesses financeiros em indústrias específicas relacionadas com a saúde, e para que não aceitem contribuições, sejam financeiras ou em espécies de indústrias específicas. Em narrativa, Artículo eh, trazem também exemplos de indivíduos e instituições que estão involucradas nesses mecanismos e exemplos eh, onde esses mecanismos eh, foram adotados. Então, temos exemplo de Brasil, como este código de conduta para eh, administração federal eh, sênior, em Colômbia, também eh, na União Europeia, em França e também em México. Com eh, a lei de responsabilidade administrativa de eh, servidores públicos também. Outro grande grupo de exemplos de mecanismos encontrados foram eh, res, eh, referentes às diretrizes de procedimento para comitês ou grupos assessores relacionados com a saúde pública. Então, havia regras sobre tamanho, circunscrição, membresia, o rol, deveres e direitos dos de membros desses grupos, divulgação pública da composição do grupo, das actas de reuniões, declarações de conflitos de interesses também, e... Previa-se também, em alguns casos, a possível exclusão de pessoas que têm um conflito de interesses. Então, exemplos de onde estes mecanismos foram encontrados também temos exemplos de Brasil, eh, como eh, norm... documentos normativos de Anvisa, eh, de União Europeia também, assim como de México também. E entre uma categoria de outros mecanismos, há eh, encontrado eh, exemplos de períodos de licença obrigatórios, como, por exemplo, em casos de portas giratórias, regalos ou dotações a pessoas do governo, divulgação de informações sobre dados financeiros, eh, reuniões e comunicações entre empresas, apresentações da consultas públicas, informes financeiros da empresa e leis de acesso à informação. Então, são vários exemplos de países que têm esses mecanismos sendo implementados. E os principais resultados desta encuesta sobre os mecanismos que involucraram as políticas públicas foi que os propósitos principais dos mecanismos foram de gestionar os conflitos de interesses e aumentar a transparência das interações. Mas, assim como a eh, identificou também, eh, esse é um primeiro passo, mas não é suficiente. Então, muitos dos mecanismos identificados. Na revisão se desarrollaron sem a exceção do tipo de indústria. Então, eh, é necessário eh, desenvolver outros tipos de, de eh, mecanismos. E um outro aspecto identificado por o artículo é que muitos dos mecanismos eh, se desenrolaram sem a exceção de, de de indústria. Então, não foram solo para indústrias de alimentos, para ultrapassados, para indústrias de álcool ou de tabaco, foram para todos os tipos de indústrias. Um outro tipo de eh, mecanismo existente, mais recente, é a ferramenta, ferramenta da OPS, que tem como objetivo identificar, prevenir e gestionar possíveis conflitos de interesses em qualquer participação com atores não estatais em suas políticas e programas de nutrição. Então, vou deixar para a de, de leitura de vocês, mas creio que. Eh, La propuesta de esta herramienta es muy interesante. Es una simplificación de una herramienta mayor de la OMS, pero eh, sigue el paso a paso de identificar la compatibilidad de la agente, entonces identificar, eh, eh, caracterizar este agente, esta entidad comercial, el perfil de la interacción, entonces quién será. o sujeito protagonista da interação, por exemplo, e também a avaliação de riscos e benefícios, que este é um ponto que muitas vezes não hacemos fazemos. Então, é muito importante de, de seguir esses três passos. E eh, esse documento de OPS, essa ferramenta, por exemplo, está sendo usada em Brasil para orientar esta nota técnica eh, ligada ao nosso programa de alimentação escolar. Eh, então, elaboramos eh, um árvore de, de decisões para ajudar nutricionistas, por exemplo, a evitar conflitos de interesses na implementação da alimentação escolar a nível nacional. Eh, então, essa es é a árvore decisória. E eh, para... Finalizar, comento novamente a importância de avançar nesta regulação. Trago um último chamado a lerem a série Lancet, tanto porque é um tema que habla diretamente o tema da regulação, como porque no artigo 2 eh, nos centramos especificamente nas entidades comerciais. Então, na série avançamos em uma mirada mais cuidadosa nas entidades comerciais, que apresentam uma forma de classificar para guiar essas interações. Então, trazemos, eh, por exemplo, esta eh, forma de identificar e classificar as entidades comerciais. É importante analisarmos mais criticamente essas entidades comerciais, suas ações e características. E eh, também apresentamos uma proposta de lista de perguntas para oferecer apoio para guiar essas interações, um pouco diferente do uso da ferramenta da OPS. Eh, Decidi centrar-me, então, em en exemplos de mecanismos existentes e iniciativas inspiradoras que mostram como as ferramentas que se estão implementando já existem em vários países. Então, é importante realizar estudos, como o apresentado por Angela, que investigam como a existência ou ausência desses mecanismos impacta as políticas a nível local e nacional. Eh, então, temos que seguir avançando de maneira a proteger as políticas de nutrição, eh, valoro muito o poder por brindar este espaço. Eh, me entusiasma os resultados do estúdio apresentado. e eh, Tendo em conta que o passado 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, trago aqui uma importante reflexão de Simone de Beauvoir. Feliz de participar nesta mesa composta em Sumaruíria por mulheres tão inspiradoras. Então, seguimos na luta unidas e juntas. Muito obrigada. Muchas gracias a ti, eh, Camila, por presentarnos eh, después de Angie pues, estos mecanismos existentes y reconocer la grave situación de dar estas soluciones a la industria alimentaria, que el único interés que tiene es un interés comercial, eh, la solución con respecto a graves problemas de salud pública a nivel global y cómo presentas estos casos que no solo suceden a nivel local, sino bueno, también hay una penetración muy grande en organismos como la Organización Mundial de la Salud y los posibles mecanismos para poder contrarrestar pues estas prácticas. Muchas gracias, Camila. Y a continuación eh, le daré la voz a nuestro último ponente, que es Cristian Torres de El Poder del Consumidor, quien nos hablará sobre las recomendaciones internacionales alrededor de estas asociaciones público-privadas. Eh, Cristian tiene una maestría en salud pública y nutrición, actualmente coordina el área de conflicto de interés e interferencia de la industria en el poder del consumidor y es co-coordinador del nodo de interferencia de, en América Latina y forma parte también de la red de líderes en nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, LILANUT. Y él nos va a presentar eh, pues algo muy breve ¿no? en este tiempo que, que nos resta para al final pasar a las preguntas y les recuerdo que pueden seguir. Eh, colocando sus preguntas ya sea en Facebook o quienes nos siguen en Zoom. Adelante, Chris. Gracias, Paul. Sí, efectivamente voy a ser muy breve. Ya Camila y, y Angie eh, dieron todo el panorama y la importancia del, del por qué es importante regular o desde dónde vienen estas recomendaciones para regular la participación de las, de las corporaciones en la toma de decisiones, ya sea de programas o políticas alimentarias. Entonces, eh, podemos ver... Eh, eh, estas recomendaciones inclusive se ha reconocido desde la Organización Mundial de la Salud que para tener una buena práctica de gobernanza ética en, en las políticas de salud pública, pues eh, muchas veces tiene que ir en contra de los intereses de las corporaciones, ¿no? ¿no? No solamente de las corporaciones alimentarias, sino de aquellas corporaciones que tienen un efecto negativo a la salud eh, poblacional y salud planetaria. Eh, es por ello que entonces... Eh, pues la industria siempre se ha, ha, buscado, ha buscado participar en este ciclo de las políticas públicas, ya sea en la formulación, en el diseño, en la implementación, en la evaluación de estas políticas, y de esa forma van a tratar de influir en, en alguno de los tres poderes del gobierno, tanto legislativo como ejecutivo o judicial. También se ha evidenciado que la industria busca una participación muy directa en todos los procesos de desarrollo de políticas públicas. Siempre tienen representantes, tienen espacios, tienen cabilderos que participen en estos grupos técnicos donde se deciden, donde se discuten, se evalúan las políticas públicas y por ende eh, estos espacios o estos espacios que la industria ha ocupado, pues siempre buscan proteger sus intereses por encima de los, de los intereses públicos. También eh, es constante escuchar a los actores de la industria, a sus cabilderos, afirmar que son una parte necesaria en los comités de estas partes interesadas, ¿no? Que tienen, un, que, que tienen el derecho a, a, a participar en, estas, en estos grupos técnicos, en estos eh, grupos asesores donde se, se formulan las, las políticas públicas, pero sabemos que solamente son intentos para frenar, para retardar, para bloquear, eh, para dividir, para eh, disuadir, como la implementación de las políticas públicas que buscan regular estos, estos productos. Y bueno, eh, ya lo mencionó Angie, ya lo mencionó Camila, la industria despliega eh, muchísimas, eh, muchísimas estrategias, eh, muchas de ellas son bien organizadas, eh, son, son organizadas con otras industrias, eh, utilizan las puertas giratorias, financian campañas políticas, eh, se meten o cooptan también la academia cooptan también este organizaciones de sociedad civil eh, grupos eh, fachada para tener más espacios para influir en la en estos grupos de en estos grupos técnicos la la evidencia eh, existente tanto nacional como internacional pues ha demostrado que todas las acciones voluntarias como los compromisos de la industria para la autorregulación o estas eh, estas actividades de, de responsabilidad social empresarial, que ya nos habló también Angie sobre eso, pues no son efectivas y solamente se utilizan para impedir todos estos eh, procesos regulatorios de, de programas y políticas alimentarias. Entonces, por ello, es que ha habido una necesidad de una respuesta integral, una respuesta política que está reconocida no solamente por organizaciones de sociedad civil o organismos nacionales, sino todas estas eh, recomendaciones vienen desde el ente. Eh, internacional. La UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión para Erradicar la Obesidad Infantil, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diferentes eh, recomendaciones para blindar eh, los procesos de política pública, eh, siempre anteponiendo el derecho a la salud, el derecho a la alimentación adecuada, el interés superior de la niñez, antes que cualquier interés comercial. Y bueno, algunas de las recomendaciones regulatorias que ya eh, muchos y muchas conocemos, eh, que han sido emitidas desde organismos internacionales, sobre todo para regular los productos, eh, la venta, la comercialización de, de los productos, pues ahí es el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de la Leche Materna, eh, la restricción en la comercialización de alimentos y bebidas no saludables, la adopción y la defensa de un etiquetado nutricional que sea obligatorio eh, en frente de, de los paquetes de, de los productos ultraprocesados, eh, implementar e incrementar medidas fiscales para, para el fomento de, de una alimentación saludable, la reformulación obligatoria de alimentos eh, procesados, el mejoramiento de entorno alimentario en el entorno escolar e implementación de guías por parte de la Organización Mundial de la Salud para la promoción inadecuada de alimentos para bebés y niños pequeños, solo por mencionar algunas, ¿no? No son como las únicas que existen, solamente son algunas y que algunas de estas han, han sucedido en México. Entonces, eh, bueno, ante estas recomendaciones regulatorias, también estos mismos organismos eh, eh, recomiendan eh, o lanzan una serie de recomendaciones para blindar políticas de salud pública. La primera de ellas es que debemos de cuestionar y sobre todo desnormalizar la participación de la industria en el diseño, en la formulación, en la implementación, en la evaluación de políticas alimentarias. Sabemos que la participación de la industria siempre va a buscar proteger sus intereses, siempre va a buscar debilitar cualquier política que busque re regular sus productos para proteger eh, todos los intereses corporativos. También debemos de comprender cuáles son las tácticas nacionales e internacionales de la industria de alimentos y bebidas para oponerse a las políticas alimentarias. Sabemos que la industria tiene un libro de, de prácticas y que seguramente lo que pasa en un entorno nacional, eh, seguramente eh, lo ha vivido algún otro país como con esta misma situación. También se tiene que demandar, y ya lo, lo dijo mucho Angie y hizo hincapié sobre todo en los resultados que, que buscó, es que eh, se debe exigir una transparencia en las relaciones o en las asociaciones público-privadas. Eh, también se debe de promover eh, regulaciones para prevenir los conflictos de intereses y fomentar la transparencia. Esto ha sido como muy importante y muy reconocido, porque sabemos que las industrias también tienen eh, dobles estándares, eh, sobre todo eh, en la transparencia, donde en algunos países transparenta su participación, pero en otros países como México, ya vimos los resultados de, de Angie que Angie presentó, pues no transparentan eh, los resultados, no transparentan el financiamiento o cuánto. O, o la interacción que tuvieron directamente con el gobierno mexicano para participar en estas políticas y en estos programas de, de salud pública. Y finalmente, es que la toma de decisiones de políticas públicas debe estar basada en evidencia científica disponible, libre de conflicto de interés. Hay algunas otras recomendaciones, pero quise ser como muy concreto en, en estas, eh, de acuerdo con los resultados que nos presentó Angie y el contexto que nos presentó ya también eh, Camila. Eh, y bueno, para finalizar mi, eh, mi participación, Hace algunos días, desde el Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, nos sumamos a un llamado hacia las y los candidatos en estas próximas elecciones en México para que protejan precisamente eh, las políticas, programas eh, de la interferencia de la industria, de, de, de cualquier industria, ¿no? Debemos de, de, de priorizar la salud pública, el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios por encima de, cual, por encima de cualquier interés privado o comercial. Entonces, en este, en este llamado, pues, eh, se exigen que las políticas encaminadas al alcance del, alma, del más alto nivel de bienestar y gobernanza ética, pues, no haya intromisión de la industria de alimentos y bebidas o de alguna otra corporación que, que pueda interferir hacia el, la garantía o ser garantes de los derechos humanos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Cris, por mostrarnos esta presentación que concluye cuáles son las recomendaciones a nivel internacional para evitar este tipo de relaciones. Y eh, tanto lo mencionaba Camila como tú, el análisis de riesgo y el cuestionamiento sobre las intenciones y las prácticas de estas industrias alimentarias. Eh, les voy a invitar, muchas gracias a las, a sus ponen, por sus ponencias, Ángela, Camila y Cristian. Vamos a, a dar paso a las preguntas. Les invito a poder prender sus cámaras. Para ir leyendo las preguntas y puedan ir participando. Aquí ya tenemos la primera, eh, las voy a leer y quien quiera ir tomando la voz y complementarlo lo puede hacer sin ningún problema. Eh, pregunta Ángeles Cruz de la jornada, eh, que si en México esto ha cambiado, se ha cerrado la puerta a la industria en espacios de discusión de las políticas públicas, ¿cómo lo perciben? Quien guste puede ir participando. Si quieres yo y, y si Cristian puede complementar, con mucho gusto. Eh, si sí hemos trabajado en esto, eh, un grupo de expertos fuimos consultados hace un tiempo para mejor eh, trabajar en un, en un mecanismo o una herramienta para manejar el conflicto de interés, sobre todo en las políticas de, de alimentación y, y de agricultura, sobre todo para las nuevas estrategias que se están planteando, como fue la que se votó la semana pasada la ley, eh, no sé si Cristian pueda complementar en esto, lo que sí es seguro es que también se está monitoreando el uso de las herramientas como la que presentaron tanto Camila como Cristian, que son las herramientas que diseñó Paju y WHO, ese es otro estudio que tenemos para ver qué, qué tanto son este, se pueden utilizar en el contexto mexicano tal cual está ahora el entorno legislativo y regulatorio no sé Cristian si sí puedas complementar con lo más actual. Sí, claro. sí creo que ha habido como a, a apertura en, en el sector eh, público para prevenir los conflictos de intereses. Entonces eh, Angie formó parte de un grupo donde se diseñó, se diseñaron lineamientos para la participación, para evitar la participación o blindar las políticas o la toma de decisiones de la interferencia de la industria, en donde eh, por una serie de un cuestionario pues eh, se eh, se, se indaga sobre quién va a participar en estos grupos o, o en estos eh, grupos de, de técnicos para la toma de decisiones. Entonces, cualquier interacción o influencia directa con la industria, pues no tiene una participación para el diseño o la formulación de políticas alimentarias. Sobre todo mucho encaminadas como a las políticas sobre la ley de alimentación adecuada y sostenible que se acaba de votar. La semana pasada, entonces eh, creo que ha habido como pasos importantes para blindar estas políticas. Creo que hacen falta más, pero es un muy buen primer paso que se dio. Muchas gracias Cris y Angie por sus respuestas. Eh, aquí tenemos otra pregunta que va más hacia los casos a nivel regional. Quizá aquí Camila o tal vez Cris o Ángela que sepan un poquito más. Ángela nos presentaba los resultados de cuatro eh, monitoreos de asociaciones públicas privadas en México. Vemos que también hay experiencia a nivel global. La, la pregunta es si reconocen algunos casos como estos que presentó Angie, pero a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, para hacer este contraste entre lo que está sucediendo en México con otros países también de la región que comparten contextos eh, similares. No, no escuchamos, Cris. No sé si. No no sé si Camila quiera compartir quizá algunas sí, pero, experiencias eh, en Brasil. Sí, podría, podría eh, eh, comprender mejor la pregunta porque si seríamos ejemplos regionales de otras eh, asociaciones públicos privadas. Eh, Sí, justo, si sí, reconocen algunos otros casos, no, como los que presentó Angie, pero a nivel regional, tal vez algún caso específico en Brasil, por ejemplo. Sí, entonces en Brasil tenemos eh, diferentes mecanismos existentes eh, que algunos de ellos eh, abordan el tema de conflictos de intereses, eh, pero identificamos en Brasil que eh, no es algo tan eh, organizado, entonces es algo De algumas políticas, eh, por exemplo, temos algumas coisas em nuestra eh, agências de vigilância sanitária, de Anvisa, mas eh, mesmo em alguns desses casos, mesmo com alguns mecanismos, eh, a indústria consegue eh, avançar eh, e, e conseguir interferir eh, eh, de forma... Eh, a prejudicar las políticas públicas, como por ejemplo, tenemos algunos ejemplos eh, en nuestra ley de etiquetado frontal, por ejemplo, que la sociedad civil ha participado bastante de, del proceso, pero eh, nuestro etiquetado frontal no, no, no es el octágono, <laughs> por ejemplo, eh, y estamos comenzando a tener algún, algún resultado que, de cómo el perfil nutricional, por ejemplo, también eh, fue. pior do que é proposto pela OPS e também pior que é usado em outros países como Chile e outros países também eh, Mas pelo exemplos de associações público-privadas eh, negativas no Brasil temos também <laughs> alguns exemplos eh, eh, Son, son muchos ejemplos eh, voy a pensar en, en algo este fue una un dificultad de, de montar en mi plantilla porque <laughs> eh, son, son tantos ejemplos eh, entonces tenemos eh, un ejemplo de una iniciativa que fue eh, bastante eh, eh, divulgada anteriormente como por ejemplo, Eh, teníamos anteriormente um un acordo voluntário de redução de sódio e de açúcar em produtos eh, muitos ultraprocessados eh, foi algo eh, de anos atrás eh, que eh, eh, permitiu o eh, contacto e eh, muito esforço feito por técnicos do Ministério da Saúde em Brasil para conseguir eh, eh, pactuar com a indústria então foram uma, uma eh, interação muito intensa que tiveram eh, e os resultados são, são eh, eh, pouco efectivos. Pero um, um aspecto positivo é que, no último ano, este eh, acordo voluntário se é foi desfe... desfeito. Então, o novo governo, a nova gestão de alimentação e nutrição, eh, 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 acabou com este, esta, esta interação pero não por uma ferramenta existente, mas sim por a iniciativa de eh, uma gestora de alimentação e nutrição no Ministério da Saúde. Então, temos alguns exemplos. Estou involucrada no Observatório Brasileiro de Conflito de Interesse em Alimentação e Nutrição e estamos apoiando o governo. a desenvolver una nueva herramienta para el Ministerio de la Salud para justamente prevenir situaciones de conflicto de intereses. Entonces, eh, futuramente vamos a tener una otra herramienta, más abrangente a nivel eh, nacional. Eh, eh, esperamos. Muchas gracias, Camila, por tu respuesta. Tengo otras dos más para cerrar el webinar. Eh, las voy a leer eh, conjuntamente y si quieren ir contestando, eh, una que va dirigida para, para angie y es la siguiente. No, nos explicaban como cuáles son los mecanismos recomendaciones para evitar estas interacciones y relaciones entre asociaciones público privadas eh, cuáles serían tus recomendaciones para, que, para los gobiernos de aquellas asociaciones público privadas ya existentes ¿no? aquellas que ya están como en curso y la última que quizá chris podría contestar es eh, en esta nueva etapa electoral que, que estamos atravesando en México, cómo exigir a los nuevos eh, mandatarios o, o candidatas eh, que no tengan estas prácticas de conflicto de interés. Gracias, Paulina. Bueno, yo creo que es muy importante decir, como Camila mencionaba, eh, estas asociaciones público-privadas muchas veces ocurren a nivel... Eh, estatal o municipal, que es donde hay más riesgo de que los actores gubernamentales tengan menos, digamos, percepción de los riesgos que esta asociación público-privada puede tener a largo plazo, sobre todo en los consumidores o en, en, en la población, ¿sí? Porque por una... Porque es, es un beneficio, beneficio mutuo, sobre todo en lo que en la pregunta que va a contestar Cristian, en la promoción de políticos, ¿no? También estos eh, eh, usos de, de apps sirven como in inversión en el estado, inversión en el municipio. Entonces es muy complicado. Yo creo que el análisis de riesgo tendría que ser en conjunto y tendría tendría que haber coherencia política entre las políticas de salud, políticas de. de de, de, de financiación, etcétera, ¿no? Entonces, y, y de inversión. Entonces, yo creo que sobre todo, básicamente, y nuestra re recomendación más importante es que obviamente si es un actor privado que tiene que ver con ultraprocesados o bebidas azucaradas, no puede, no puede tener un programa que tenga intervención en, en, en promocionar la salud, porque es en sí un, un conflicto. De, de propósito, ¿no? Entonces, de entrada algo no va a estar bien. Entonces, eh, volverse a cuestionar cada vez que haya es una de estas propuestas y las que ya existen, pues minimizar los riesgos de esto y poner, eh, obviamente, reglas claras de la asociación en cuanto a no promoción y eh, etcétera, ¿no? Con más, este, lineamientos de buena gobernanza. Gracias Angie. Nos llegaron otras dos preguntas, entonces si quieres eh, Cris, podemos contestar esta sí. que ya estaba y, y brevemente menciono las otras dos para terminar el webinar. Sí, igual de, de forma como muy breve para tener espacio a las otras dos preguntas. Creo que la, la primera en este proceso eh, de electoral o en este, en este proceso de elecciones creo que es importante abrir espacios a la comunicación con la sociedad civil libres de conflictos de interés o actores libres de conflicto de interés para que justo sean eh, como estas personas o estas organizaciones, estas instituciones, pues quienes también estén liderando estos avances en política pública en eh, conjunto con las y los candidatos. Otro de los puntos, creo que eh, las, los candidatos deben de comprometerse eh, firmando algún estatuto, firmando eh, o, o con el resto de su equipo también comprometerse a, a que estas interacciones público-privado van a ser transparentes. O sea que van a dar a conocer cuáles son las interacciones o la comunicación que tienen también con, con las corporaciones, sobre todo con la finalidad que tiene la comunicación con, estos, con, eh, con estas corporaciones. Y bueno, finalmente creo que hay que eh, implementar mecanismos durante el proceso electoral y post-elecciones eh, sobre la rendición de cuentas y la transparencia. Y sobre todo que estos grupos también estén involucrados como terceros, no, son, no sean gente del propio gobierno o, o personas eh, que tienen que ver con algún programa o alguna política directamente, alguna corporación, sino que sean grupos terceros para que estén monitoreando y vigilando como algún proceso que no sea como tan claro o tan transparente en estas políticas públicas. Eh, creo que por ser como muy concreto, diría como en estos primeros pasos. Gracias, Cris. Creo que ya mencionaste varios mecanismos que se necesitan en este proceso del periodo electoral. Sin embargo, Ángeles Cruz nos pregunta eh, si eh, para terminar definitivamente con el qué falta para terminar definitivamente con el conflicto de interés, solo si tienes algo más que añadir además de este proceso electoral. Y la última eh, es que eh, con respecto al desplegado que mencionaste eh, pregunta Adriana si es, si solo fue para candidatas presidenciales o para quién más cuándo fue que se envió y quiénes participaron, es decir, quiénes firmaron este desplegado y cuál fue el objetivo principal de la petición. Ok, el, el desplegado se, se publicó hace dos semanas en algunos periódicos de impacto nacional. Eh, fueron más de 200 organizaciones quienes firmamos este desplegado y fue un llamado hacia las, los candidatos, no solamente las presidenciales, sino como aquellas personas que vayan a ocupar algún, algún cargo público por elecciones en este, en este próximo proceso. Entonces, la intención de este desplegado fue hacer un llamado a que cualquier interacción con las corporaciones, más bien que no exista alguna interacción con las corporaciones que pongan en riesgo la garantía de los derechos humanos como la salud y la alimentación adecuada. Creo que ese fue como el objetivo principal, eh, donde se deben de priorizar primero el bien, el, eh, los derechos públicos o, o, o los intereses públicos por encima de los intereses comerciales. Y la segunda, creo que también en México hemos avanzado en materia de conflicto de, de interés. Eh, tenemos algunas legislaciones, más bien lo que hace falta es que se cumplan y que se implementen de forma correcta, como estos mecanismos de conflicto de interés. Es lo que, lo que falta en, en México. Muchas gracias, Cris. Bueno, eh, pues estamos cerrando ya el webinar. Eh, les voy a recordar que este artículo que, que presentó los resultados, la doctora Angie Carriedo, está disponible de manera gratuita en eh, la revista internacional de, de políticas de salud y, eh, y, y bueno, en inglés es la International Journal of Public Policy and Manage Management. Entonces la pueden descargar de forma gratuita, están todos los resultados que presentó y bueno, también están los contactos de, de la doctora Angie y de todas. Eh, los coautores que pueden dar más detalle al respecto de esta investigación. Y por último, ya me gustaría eh, pues cerrar el, el webinar. Si es que tienen algún otro comentario final, eh, cualquiera de nuestros panelistas puede eh, darlo sí, antes de poder cerrar con este webinar. Yo quiero decir rápidamente, perdón que vaya primero, pero quiero decir que en este proyecto y en muchos otros que tanto el poder del consumidor como Camila ha utilizado el poder de lo de la de las plataformas de transparencia en ciertos países y, y la posibilidad de usarlo como ciudadano cualquiera que quiera investigar cualquier tema incluyendo las apps es muy valioso y es muy valioso en México y tenemos esa herramienta que ya quisieran otros países tener eh, la verdad que donde puedes hasta eh, Apelar si quieres, si no te han contestado lo que quieras, etcétera. Es una herramienta muy importante para la investigación de la rendición de cuentas y la transparencia. Y sugiero, no sé si Camila y, y Cristian opinan lo mismo, que se use lo más posible como para mejorar el poder ciudadano en, en la transparencia. Gracias, gracias por invitarnos. Me gustaría de, de agradecer también, eh, eh, me sumo a lo que Angela acabó de, de hablar también, entonces eh, es muy importante en cuanto a situaciones que utilicemos estos datos y también que avancemos eh, en mecanismos no solo para eh, eh, entonces trabajar en la transparencia de, de, de estas interacciones, pero también de seguir avanzando para prohibir algunas eh, eh, también eh, hacer con que eh, el público de una manera general entienda los riesgos involucrados y también eh, siga junto en esta en este camino tan importante para conseguimos avanzar en la promoción de lo, una alimentación adecuada y saludable muchas gracias nada más agradecerles a nuestros nuestros ponentes Angie eh, Camila muchas gracias por este por este espacio y por presentar su sus, sus datos. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a los tres y felicidades por, la, por, por hacer visible esta problemática. Eh, cualquier otra duda, bueno, tenemos sus contactos y, y pueden, vamos a seguir conversando sobre este tema. Que tengan muy buen día. Gracias. Igualmente, bye. Bye. Gracias.